Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer otra deliciosa receta y es la semita de leche. La semita de relleno de leche. Entonces, para nuestra semita tengo 4 tazas de harina todo uso, o sea, suave. Media cucharada de sal, una de azúcar, levadura instantánea o levadura seca, levadura en polvo. Vamos a poner una cucharada de levadura en polvo, vainilla al gusto. Yo voy a poner una cucharada, media taza de leche, leche de cualquier marca, lo único que es leche entera. Podemos poner leche de almendras o leche de soya, lo que nosotros queramos, de cualquier leche, y una barra de mantequilla de 80 gramos. Entonces vamos a empezar a amasar nuestra harina. Y vamos a empezar a hacer la fuente. La sal la vamos a poner a la orilla. Siempre ya les he dicho en otros panes que he hecho, les he dicho de que la sal siempre se pone a la orilla. No es muy recomendable ponerla junto con la levadura. Esta es levadura leudante. El polvo de hornear es otro, o sea, la levadura química es el mismo polvo de hornear. Vamos a agregar la leche. Si nosotros queremos no agregar leche porque tal vez nos hace daño la leche, podemos agregar agua. Y vamos a amasar de una vez directo. Y el azúcar, vamos a ponerla también. Vamos a agregar la mantequilla. Esta receta no lleva huevo. Vamos a integrar bien la mantequilla con el azúcar. Vamos a agregar la vainilla. Y vamos a agregarle, esto es al gusto. Yo voy a agregar aproximadamente una cucharada. Este pan es delicioso, la semita de leche, muy rica. Algunas personas que son de acá, de El Salvador, y están en el extranjero, se van a recordar que esta semita es deliciosa. Pero aquí tienen ya la opción, cómo la pueden hacer. Solamente tienen que ver muy bien el video y comenzar a poner manos a la obra. Y se darán cuenta que esto es delicioso. Vamos a agregar la otra parte que hemos reservado. Bueno, ya la amasé 10 minutos. Y miren la textura que ha quedado. Y aquí lo que vamos a hacer es, como es de levadura, la vamos a dejar unos 15 minutos aproximadamente, la tapamos y que repose unos 15 minutos. Bueno, ya pasó 20 minutos, le di en la mesa de reposo y ahora lo que vamos a hacer es darle otra amasadita. Es una amasadita rápida. Y tenemos también un molde de 30 por 24. 30 de largo por 24 de ancho. Ya está engrasado. Y aquí lo tenemos ya listo. Y esta es la leche poleada. Esta la hice en el video anterior. Esta es la leche.
la leche poleada para pan dulce. Vamos a hacer la mitad y mitad. Vamos a agregar un poquito de harina en la superficie para poder amasar. Bueno, vamos a untarle harina al rodillo también y vamos a empezar. Vamos a medir y está bien así. Lo que vamos a hacer es con nuestro rodillo levantamos, ponemos así. Así de esta manera, lo que vamos a hacer es que quede cabalita hasta arriba, porque lo que vamos a hacer es que esta cubierta lo vamos a dejar hasta el borde del molde. Vamos a picar un poquito con un tenedor, vamos a hacer esto para que no se nos vaya a levantar. Es para sacar el aire que ha quedado. Entonces acá lo que vamos a hacer es poner nuestra leche. La vamos a reservar para poder hacer la otra capa. O sea, la otra cubierta. Nosotros acá le llamamos cubierta a esto. En las panaderías, ¿verdad? Así le dicen. Ya que tenemos estirada la otra capita, vamos a levantarla y vamos a ponerla vamos a apartarla y vamos a hacer las famosas pitas. Vamos a empezar la decoración. Vamos a empezar así, en una esquinita. Vamos a ponerle así. Hoy que ya la tenemos piteada, pueden observar cómo está. Ahora lo que vamos a hacer es, así la podemos dejar si nosotros no podemos repulgar, pero sí se nos hace fácil, vamos a hacer esto. Vamos a unir. Lo que vamos a hacer es con un tenedor, vamos a hacer orificios para sacar aire. Esto es para que no permita que se suba la capa de encima. Así la vamos a dejar. Vamos a socar un poquito más y la vamos a tapar por unos 20 minutos. La vamos a dejar reposar y en este momento vamos a dar fuego al horno para que se nos caliente cuando ya metamos la semita, esté caliente el horno. De 15 a 20 minutos ya un horno ya está para poder hornear. Ya se calentó el horno y ahora lo que vamos a hacer es, como ya la tenemos picadita, o sea, perforada, que ya se puede introducir al horno y ya no se nos va a levantar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Agregar azúcar. Vamos a agregar azúcar
al momento de meterla al horno. Y así nos vamos al horno. A 200 grados centígrados vamos a hornear la semita. Bueno, mis amores, ya salió esta semita del horno y se ve deliciosa. Como la pueden ver, se ve riquísima. Y el olor que se siente delicioso. Bueno, hoy la voy a sacar. Vamos a poner esta manta. La manta la voy a poner por acá para sacar la semita. Que ustedes vean, está caliente todavía, pero se puede agarrar. Miren qué ricura. Bueno, tiene papel ahí abajo, así la vamos a dejar. Quiero ponerla acá y vamos a partir un pedazo. Yo quiero que ustedes vean cómo está esta semita. Podemos partirla como nosotros queramos. Miren qué ricura. Pueden observar cómo está esto riquísimo. Este es el pedazo que corté, el primero de la orilla, y ahora he cortado este de en medio. Miren qué delicioso cómo se ve esta leche. Así es que si les ha gustado este video, espero manita arriba, que me lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares, y nos vemos hasta el próximo video. Y el que no está suscrito, suscríbase, es completamente gratis. Y miren, yo a probar. Delicioso. Y esta semita me la ha pedido unos suscriptores, que ya se me había olvidado decirles quiénes son, pero ya se los voy a decir. Solo quiero probar otro pedacito más. Riquísima. Esta semita me la ha pedido Mirna Pineda de Australia. Me la ha pedido Clavel Cortés. Así es que aquí está esta ricura que me han pedido. Muchas bendiciones para ustedes. Besos y abrazos hasta donde se encuentren. Y por su petición, pues yo voy a probar esta deliciosa semita. Bueno, hasta el próximo video, si así Dios lo permitiere. Bendiciones, un abrazo y besos para todos. Dios me les bendiga. Hasta el próximo video, si así Dios lo permitiere.